pasan 4 horas de Daytona. Daytona Road Course. Y nada, es multiclase la carrera, ¿vale? Están los 911, los Porsche 911, que de los GT3, de los DBM 2021 y de los ADAC más técnicos. Luego, por otro lado, también están los Audi TT RS. No tiene nada. Difiere bastante del Audi TT Cup, del Audi TT normal. Coches más de competición y correr bastante más y todo eso. Y luego, los Mazda MX-5. A ver, tres categorías y a ver qué tal son. Vamos a ser un cerro de peña. Se tapa bien. Marca, Oye, yo escogí el primero y vosotros el segundo. Si no me funcionan los pedales, Rubén. O sea, no sé qué coño le pasa a esto. ¿Qué has hecho hoy que ahora no te funcionan los pedales? Todo, wea. De verdad. Vamos a ver. Cada día es una fiesta nueva, macho. ¿Qué otro? ¿Cuándo termina el replay? Le den el acento. Ponelo. Yo creo que bien, al menos nos respetamos más. Muchas vueltas, Digo que esta es mi tercera roar del día. ¿Qué dices? Bueno, del día, del fin de semana. En el Racing salió aparte ahí, en la carrera de Estradi, ¿no? Ha habido varios incidentes, ¿no? Voy a resetear, ahora vengo. Klaus Martínez. Buenas tardes. Preguntilla para los del MX-5. ¿Cuál es un buen tiempo?
¿Para qué coche? MX5, para el lento. Para el Mazda, yo estoy en la primera vuelta ahora mismo. Jaco, yo seguiré. Yo le digo ahí, yo seguiré mi trazada, ¿vale? ¿Qué? Como lo hemos hecho ahí, que yo sigo mi trazada y soy. Sí, sí. Es lo suyo. Que si me abro y yo qué sé, a lo mejor. No. Sé. O sea. Alguna curva os tendréis que esperar, ¿sabes qué te digo? Que a lo mejor. Sí, hombre, hay que ir con cuidado y ya está. Y luego ya la resta, ¿no? Hombre, siempre se facilita. Que no te puedan las ganas. Pero es casi peor cambiar de trazada por eso mismo, porque a lo mejor va y quieres dejarlo pasar y al final pierdes la otra. Tío, pero ¿por qué no me da cuenta? Y la siguiente tampoco. Joder. Bueno, voy a empezar. El Audi TT. O el N. Ese es el RRS. Ese está guapo. Bueno, y los Audi TT RS tienen que ir parecidos a los GT3, tío, perdón. Son mucho más lentos. Hombre, no son mucho más lentos, pero son bastante más lentos. Entre 3 y 5 segundos más lentos. Vale. Eso es por la recta, seguramente. Pasa, Jaco, que voy, joder. Ya. Pues 2.10, 2.9 será el tiempo que estamos rodando, digo yo. El Nauman tampoco va excesivamente rápido, creo. No te fías porque a lo mejor va cargado. Ya, yo voy cargado. Y el guerrero ese tampoco ha hecho un tiempo exagerado.
Vamos a ver si en el... en la configuración... Yo creo que están planteando, marchas... Hostia, en serio, yo no sé qué coño va para esto, tío. El equipo antes de que ya lo he hecho y sigue igual. Ya mapea los controles otra vez. Es que no me deja. Yo no sé qué coño me está pasando esto. ¿Y tienes abierto los drivers de Trumbaster? Sí, claro. Y me dice ahí que está bien. Ah, vale, ahora 2090. Vale, 208. El Nauman llegará al 208. Ahora sí. Eso sí, hombre. TINCHO. Oh, qué tonto, perdí. Gracias por seguirnos. No te los huevos, macho. He reiniciado el USB y ya está. Yo lo doy a tope, salgo a 100, pero el coche no anda. Voy a 6 km por hora. Mape. Vamos a ver. Que se baja, tío. Mira. ¿Lo puedo ver un momento? No puedes resetear el software de eso. Es que no se costó el software. El software está bien, no fue el pedal y bien. No sé, comprobación. ¿Estás viendo, está viendo lo que estoy compartiendo? Mira, la barra, subo la barra, voy a darle aquí y se baja. Esto porque tienes algo abierto que te está molestando esto. O el Race Labs o alguna tontería de estas. Porque también tienes ahí como una cosa en la derecha que no tendría que salir. Una barra negra. Sí, es el... A ver si va. Pues eso puede ser que te esté interfiriendo. Sí, es eso. No. Bueno, pues con el mapa hemos bajado ahora al 208. El Racelab puede ser. Claro, el Racelab, si te, ¿para qué abres el Racelab si no tienes iOS? Voy a... El Racelab no, el Racelab, perdona, lo he equivocado. Que no es el Racelab, es el Streamlabs. Es el Streamlabs. Streamlabs, porque te debe consumir lo que sea. El acelerador me sale, mira, me sale a 100, el coche no anda, va a 8 km por hora. Y el volante gira, pero el coche no anda. Cierra el streaming, Jareña, a lo mejor te lo está... Es que está cerrado, lo he cerrado. Dos cosas muy absurdas. ¿Has mirado si tienes el freno de mano bloqueado o el embrague pisado? Ya, pero estaba pisado. La has pisado y la has vuelto a soltar, la has pisado para que... No sé, vale, ¿no?
¿Qué pasa tan cerca, macho? No, hombre, no. Ostras, la he liado. ¿Ha pasado? No he revisado el... Tira, tira, que corres más. El número de incidentes. ¡Ay! Voy a revisarlo ahora. Te acabo de salir de voces. Ahora. Hostias. Qué barbaridad. Sin incidente, Suri, parece. Sí. Ayer la carrera estaba así, en slowdown o algo. No, no. No. Vale, vale. Demasiada velocidad. ¿Qué pasa? No, madre, no me ha entrenado nada este ancho.
un profesional a su lado. Coño, pues... ¿Qué algo lo tiene que pasar? ¿No? Bájale el ala. Ya. El ala baja y el chasis al suelo. Sí. Por no, modo ataque al X. Toca, se puede tocar varias cosas. Se nota también la caída trasera. Claro, pues el resto corre más. Si le quitas caída. Voy a dejar intentar. El problema lo voy a tener con él. Tengo que aprovechar la... Debería de ponerlo automático. Puedo entrar o va a ser mejor. Eso os lo quería preguntar. El tema de la entrada a boxes y la vuelta de formación... Sí. ¿Vale, automático o manual? Eso... Como vuelta de formación es automática. Yo recomiendo siempre entrenar la entrada a boxes porque siempre... Si te cuela... Entrando en la velocidad, pues te metes un traizo. No, yo sí es que la he practicado, lo que no sabía si podíamos tener el automático dentro de boxes. Lo puedes poner en automático, ¿es lo que quieres decir o no? Sí, correcto. Sí, yo creo que sí, que eso no hay problema. Sí, vale. aquí no ponemos pegas para eso. Estaba desactivándolo porque estaba activado, pero hace mil años que no juego y digo, no sé si se puede, no se puede. A ver, Uri está por aquí. Sí. Un momento, sí. Oye, ¿lo puedes escribir eso en francés? Es que en inglés no lo entiendo. La pelota. Eres echado de menos. Uri, pórselo en catalán y que se joda. Pero, ya, pues yo no sé cómo se entra a voces ahora. Tip stops. Los dos neumáticos, yo creo que no va a haber que cambiar nada de neumáticos aquí. Puto Uri, qué grande. No has puesto ni warm-up ni nada, estás loco, perdí. Ah, warm-up 2 minutos, menos. Sí, 2 minutos. Entonces me apruebo. Si es que te pierde la boca, Fran. La salida es lanzada, ¿no? Que no es en parada. Sí. ¡Hala! Bueno, vamos allá. ¿Pero ya empezamos con la quali? No te lo pienses más. Es de prueba. ¿Tienes que ir a mear ese momento? No, en el warm-up. No, ya te he dicho que antes he descargado. Hostia, lo que sí voy a hacer va a ser quitarle gaso. Esta vez sí. Que vamos a tope. Yo también, pero recordármelo, por favor. Vale, sí, yo te lo recuerdo. Acabo de tocar el muro y ya no me vale. O sea que... Uri, prepara el botón. ¿Qué botón? El del careño la gasolina.
Aquí vas por ahí, Rubén. Corre.
Ya no llego. Jareño, pon la gasolina. Yo la acabo de poner ahora. Sí, voy a ponerla ahora mismo. Yo voy a ir de impacto en el marcador. Y me ha salido una mierda de vuelta, tío. Sofá hasta las orejas. Lo de base. Para que os ponga neumático ahí. Hay que poner el push to talk, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo? Lo del push to talk, ¿o no hace falta? Nah, no hace falta. No hace falta, yo me muteo y solo abro cuando quiero hablar. Yo lo tengo puesto, pero porque estoy en streaming y... Y, bueno, y ya está, no sé. Ok, ok. Vale, vale. Ah, yo no me muteo, yo me quedo aquí. Sí, no solo, la mayoría no vamos a acabar. ¿Uno se acuerda cómo se llama el control de lo de hacer ráfagas? Flash, ¿no? Flashing light. ¿Y en español? Coño, por ráfagas, ¿no? Yo qué sé. El ingeniero. Solo veo faro. Me imagino que sea eso. Dinos algo de lo que pone y... Claro, es el Oriva, así que tiene parecido. Claro, sí. Sí, Efa. Carta Boni. Dice... Mucha suerte a todos, chavales. Bueno, pues nada. Tres horitas casi. Sí. ¿Tienes algo mejor que hacer? Yo creo que no. Ahora mismo no se me ocurre. Tengo aquí Jareño a todos mis dados favoritos. Jareño, echa gasol para tío. Y ya lo he cambiado, gracias. Vale. Que pues... Yo como no voy a poder retransmitir, pues nada. Bueno, pues hala. Suerte, chicos. Vamos a ello. Jareño, si pasa algo, no empiezo a pillar, ¿eh? Si no te muteo. No, sí, no es para mí, esa da. Venga, oye, David, vale. David Canchales, no, Cartaboni nos dice buena suerte y a todos, chavales. Venga, por eso. Gracias, Cartaboni. Gracias, David. Gracias. Suerte a todos.
Y ya para todos lo mismo. Suerte y paciencia, que es larga. Tengo que quedar con el Tuca. Hasta que no se llega a la línea de meta, te he puesto a pagar algo, ¿eh? Ya te digo. Podéis ir a mear, podéis ir a mear. No, todavía queda. Uy, te la creí. Todavía podemos charlar un rato. Venga, va, Martín. Venga, va.
ha debido caer la conexión, ¿no? Pronto empezamos.
Jaco, que va liderando. Pues para allá. Dice, ¿cómo puedo participar en esa carrera? No,
coche nos van a doblar 12 veces, ¿no? Thank you.
Joder, me acaba de dar un off-track gratuito, coño. Trazada cuando te voy a adelantar. Si voy a reparar.
visto ya que por la vida. Gracias, tío, si te he visto. Que te has apartado ahí. No pasa nada, tío. Ahora machuca sucio. Eso. Eso es algo que todos saben. ¿Te has separado un poco de tu vía? Sí, le he sacado incluso dos segundos. Igual, este Steam lo acabo. Hay que volver a rellenar. Seguro. Queda una hora y 40 minutos y nos tarda unos 45 en gastar este otro depósito entero tranquilamente. Uno y pico, seguramente. Sí, perfecto. Sí, el problema es que te pillé en un sitio malísimo para mí. Sí, sí. Que tú ahí sales mucho más rápido que yo, tío.
chaval. Gracias, Nelo. Otra vez, pero ¿qué coño me pasa?
Dice. Buenas. Ya nada más queda una hora y media. Ha hecho. Gracias, Big Ben. Ah, perdón, perdón. ¿Cuántos queda? Una hora y media. Una hora y media nada más. Gracias, Roberto, por hacerme trompear. Te quiero, tío. Perdón. Pues nada, me voy. Perdón. Ahora que la he liado, me piro, ¿no? ¿Qué es que haga? Yo no lo sabía. Hasta luego. Puñetero troll de los cojones. Bueno. Venía a saludar solo. Venga, luego nos vemos. Venga, ole, venga. Que te devuelvan el dinero, Rubén. Hay mucha diferencia de cambiar 4 de una cosa a cambiar 2. No mucho. En el Porsche 15 son 14 segundos. No, en el Mazda. Pero andará por ahí entonces, más o menos, ¿no? Yo el primer Steam, las 12 delante, no la cambié, no la llevo todavía puesto. La llevo una parte. Y ahora voy a intentar cambiar las 2, pero para el siguiente Steam no tendrás que cambiar ni.
Yo he hecho estrategia justo la contraria. Salgas a ley, hombre, no hace falta. Solo por lo menos 12 o 13. A mí me da miedo adelantar por lo menos 6. Thank you.
qué momento nos has adelantado? Es que ahora he cambiado yo la estrategia. Que yo iba a cambiar las cuatro ruedas todas las veces, pero veo que vosotros no. Y ahora solo he cambiado trasera. Pero vamos, que me tenéis que sacar luego, en una parada me tenéis que sacar los 15 segundos de las ruedas, o sea que... Mi lucha es con Jemis, que le ha pasado lo mismo que a mí. Tocar, que está a 2 segundos tuyo.
tirando un huevo.
cago en todo. Cago en...
habrás visto que te preguntan cuánto dura la carrera. ¿Cuánto dura la carrera? Se han preguntado.
cosa para qué? Para mear. Mear, lo he dicho. Thank you.
Klosti. Dice. Me hiciste y tú. Finetel y ganas a Inapagen. Kakadim. Dice. I'm really pissed to get the disconnection.
parece que Nauman te ha hecho un undercut de libro, Frank. Sí, iba entrando en la toda la carrera antes que yo. Tengo forma de rima. Igual me gano. Poquito ha faltado, Uri. No te oye nada, David, si hablas. Yo no he hablado. Ah, vale. He visto a Jareño. Sí, sí, y aún así, ¿has visto cómo, dónde estoy? Ahora cuarto, porque eres quinto. Negativo. Estoy en podio. En un boss, sí. Que salía un poco tarde. Pero bueno, perdió por 4 o 5 segundos. ¿No? De hecho, ahora mismo Fran va primero. Nauman en segundo. Y el otro sí, solo. Lo de Nauman no me lo explico. Tercero. ¿Continuar, Uri? Sí, más o menos. Ah, no. Se la habrá jugado por la rueda, ¿no? ¿Quién la jugó? Ah, te iba a aguantar hasta la última vuelta, creo. La carrera metiéndole en verdad que la última desde meta hasta la última curva.
ahorra un poco, se ahorra bastante esa embrague. Dejándolo correr, dice. Sí. Y en la curva de antes de los caminos, llevo casi toda la carrera. Sí. Culo plano ya, macho. Ahora hacer una captura de pantalla a los resultados. Yo sí, porque la primera vez, la tercera. Vea, no sé ya por qué, que no, porque no hay nivel, ¿no? Porque está en Nauman en pie, ¿sabes? Que sí, que son vosotros. Que de vosotros dos, a mí, hay una diferencia de nivel. De casi un segundo por vuelta. Thank you.
Uri, está puesto el tiempo dinámico, ¿verdad? Está guapo eso, tío. Va cambiando la sombra. Sí, terminará. Claro, por eso. Que igual lo has puesto desde el mediodía y va cambiando la sombra hasta. Eso está guapo, tío. O sea, yo siempre lo digo, que no tendrá día y noche, transición de día y noche. Pero sí tiene transición entre las diferentes etapas del día. La mañana, la noche. Cambia bastante la sombra, la iluminación, se nota bastante. Se me acaba de quedar congelado esto. No jodas. ¿En serio? ¿A falta de dos minutos? ¿Ha petado? No. No. ¿Qué tal salió pantallazo, man? No, no. Que la pasa o lo mismo a Enrique, que le pasó lo mismo. ¡Qué putada! Es que no ha dado otra vuelta más. Es que hay que dar otra vuelta más. Claro, eso estoy viendo yo, que yo tampoco llego. Me cago en la puta. No, pues nada, a pisar huevos. Haz lo que yo estoy haciendo. En la curva antes de la parada del autobús, desde la primera bandera ya empieza a pisar el embrague y deja de frenar. Y ya en el punto de frenada, pues ya retoma los pedales. Es que no, que no, que aún así no me llega, mira. Me queda un minuto de gasofa. Y como no llegue toda esta vuelta. ¿Esta y otra? Sí, sí, sí. Entonces no llego. No llego ni de coña, hombre. A ver, a mí me pone terminado, pero es que Me pone terminado. Me pone la carrera 0 segundos ya. Pero es que yo creo que hay que dar otra vuelta más. ¿Ya habéis entrado ya? Sí. Yo entré. A ver, se supone que. Bueno, ya, a mí ya me marca final de carrera. Ah, vale. Porque tú te vas a quedar con una vuelta más. Pero sí. yo estoy aquí, menos mal que he levantado, ahora tengo ya medio litro que puedo gastar, pero nada más lo tenía. A 10 segundos. Y ahora lo tengo atrás. ¿Cómo que burrace? Pues si todavía no he terminado. Hay gente en carrera. Estoy en carrera. Yo puedo perder la posición, pero no. Tomenaco.
Dice. No, no sé. Lagazo. Jareño, ya te podría, ya me podría empujar. Vamos, Jareño, que Rubén te monja. Me está empujando a mí, Rubén. Tomenaco. Dice. Empuja. Uy, la goma. Tomenaco. Ya está, ya llego, ya está. Voy con el motor muerto. Tomela. Se acabó. Dice. Muchacho, pero es que hay gente en la pista. No lo entiendo, porque hay gente en la pista que ya han terminado, están parados y yo estoy en carrera todavía. Nauman también está en carrera. Porque tú has lanzado, lleváis una vuelta menos. O sea, una vuelta más. Habéis pasado por meta, ¿sabes? Habéis pasado por meta antes de que acabara el tiempo. Ya tendría que haber confiado más de la pasada, ¿eh? Mantera por ahí que andan sin gasolina, ¿no? Ya me he quedado sin sopa, tío. Espera, que tengo que sopa y me pasa el Naman todavía. Que yo estoy le da el chivatazo, Jareño, a Rubén. Le da el chivatazo. Le chivatazo, tío. Gracias. Gracias porque me quedaba media vuelta, tío, y no tenía caldo ninguno. Una putada después de 2 horas 24 minutos ya que no llegué a meter, tío. Pero putada, digo, ha sido lo de Uri, tío. Que se le ha colgado el ordenador, sí, se le ha colgado el ordenador a un minuto y medio de la carrera, de acabar la carrera. Y ahora también a O'Malley. Ale, ¿no? A Enrique Cana. Enrique. Qué pareja. Ahora, antes de llegar a meta, se corta ya la carrera. No entiendo. Claro, porque has pasado el tiempo. Pero a ti te han puesto primero, ¿no? Sí, al final sí, terminó primero, pero no. Sí, porque a lo mejor Nauman ha pasado por meta, sí, ¿no? No, cuando... sí. Él sí, sacaba sí, yo 10 segundos y ya ha terminado los 2 segundos de diferencia. Sí, pero. No, os ha metido. Que no hemos dado nosotros una vuelta última y había gente en pista para ya que habían terminado la carrera y nosotros todavía estábamos en batalla. O sea, sí, batalla. Pero porque habíais pasado por meta. Claro. Y todavía no había marcado 0-0. Sí, antes de pasar yo por meta ponía 0-0. Es que eso es lo que me extrañó. Sí, claro. Te marca, claro, pero el líder vuelta, no ha terminado. Pero el líder tiene que terminar la carrera. Claro. Y una vez que ya termina la carrera, entonces nada más que tú pases por detrás, se acaba la carrera. Correcto. Por eso te marca, ha tenido que dar una vuelta más. Vamos, yo porque lo estoy viendo por la retransmisión y se ha visto bien, ¿sabes? Ok. Bueno, yo creo que se habrá visto batalla. Hay que joderse, tío. Qué putada, macho. Qué mal he calculado entonces. No calculó que se daba una vuelta más, tío. Bueno, no piense en eso. Piensa que has llegado, ya está. Ya, ahí está. Y pero porque me has empujado. No he terminado. Joder, colega. O sea, te empujado que no estabas usando con nadie. Si no te quedas ahí en esa sí. Bueno, ¿qué? ¿Echamos un arranque o qué? Al tomar por saco, yo ahora necesito estar por lo menos 15 minutos de pie, tío. Yo de Fall Guys no paso. Resistencia o algo. Yo vi al kiosco a ver si venden una espalda y unos pies. Yo un culo. Yo un culo nuevo. Tengo el culo. ¿Tienes por ahí un código de descuento, Uri? TLCH. Dice. Hostia, tío, me duele la espalda, me duele todo, tío. Ya está bien, ¿eh? Está guapo, tío. Ha doblado bien, yo lo he visto todo. Vamos. Ha estado genial. Sí, ha estado bien. La verdad que. No, la verdad. Éramos unos cuantos. Ha estado muy bien. Éramos 20 y pico, ¿no? Te digo la verdad, es que incluso los doblados los hemos portado, ¿eh? O sea, los doblados son los que mejor no hemos portado. Bueno, ya habéis doblado, pero de otra manera, ¿eh? Y los que no han doblado también se han portado bien. No, en esa sí, no, la verdad es que casi todos se han esperado cuando han visto que no podían adelantar en ciertas curvas, han frenado y esperaban. Merece la pena arriesgarte ahí, tío. 2 horas y pico. Exacto. Mucha carrera por delante para tú liarla y por qué adelantar corriendo y ganar, que va a ganar. Exacto. ¿Un segundo? Exacto. Me ha faltado batalla, pero bueno. Al Nauman no sé qué coño, yo no sé. Habrá entrenado menos que yo, se le dará peor el coche este, yo no sé. Es rarísimo ese tío que vaya lento. Al Naman yo lo he visto una vez que se le ha ido el coche. Al Naman se le ha ido el coche. A final de meta se le fue una vez, que yo lo iba a doblar y lo veo que se le empieza a ir de atrás y digo, Y no sé quién fue, un coche verdecito claro, como el tuyo, Fran, pero no eras tú. Era otro. Y el verde claro. Al principio, bueno, al principio, llevaríamos media hora de carrera.
y yo llevaba Tomeno detrás pegado y hizo el trompo delante mía. Yo pasé, mire, Tomeno se la comió. La cara, yo no me lo comí de milagro, hijo. ¡Qué susto! Creo que ha sido Nelo. Creo que sí. Nelo, me suena también. Puede ser, puede ser. Coche amarillo, número 31. Sí, algún trompo que otro ha sido terrorífico. Sí, además es que creo que ha trompeado como 3 o 4 veces. Nelo ha perdido, sí. Ha quedado último y además como a 3 vueltas mío. Gente, ¿cómo habéis quedado en el Audi? Que yo, el revelo ese que no sé. ¿Me sacaba 1 segundo y pico por vuelta? Madre mía, qué locura. No, pero no la sacaba en la recta. Claro, el coche lo tendría. Pero solo en la recta, ¿eh? Era horroroso. Pero era un abuso de carrera, el primer sector. Le saqué 1 segundo y pico y en el tramo de recta que va desde que empieza la primera recta hasta la doble chicana, no en esa recta nada más. Con es la que ni a rebufo te acercabas. Es que si te prepara el coche para la recta, es donde más se gana. A lo mejor ganas en la recta y luego, ¿sabes? Lo que pierdes, o sea, te compensa. Yo me acuerdo que el arranque que pusieron en Daytona, te cogía el Camaro y en curva era una mierda, te adelantaba todo el mundo. Pero luego es que en la recta los violaba directamente. O sea. No, yo en la curva lo aguantaba, pero en la recta, tío, no veas, las dos rectas. Siendo el mismo coche, supongo que llevaría, pues eso, el ala o. El ala íbamos todos nosotros traseros. Tenía que ser la relación por todo. Yo el ala he dicho, bórralo con una goma, borrando el ala. Ya es lo que más falta hacerle. Claro, no llevaba ni ala, no llevaba ala, no llevaba. En un delantera se le baja siempre el ala. No, yo se la he quitado siempre delantera, para que quede ala. ¿Y en los Porsche cómo ha quedado la cosa? Creo que Jaco. Jaco se ha pegado un carrerón, ¿no? Jaco, Gasper. A mí me ha adelantado un puñado de veces, tío. Pero Jaco, era un máquina. Me ha adelantado por lo menos 5 veces. El Camaño ha puesto que si la segunda manga es con parrilla invertida. Lío de puta. Qué cabrón. El Camaño. En mitad de la carrera ha dicho, dice, bueno, ¿qué, paramos para mear o qué? Y digo, ya, a ver. Pero vamos, que Uri ha hecho ahí una estrategia que de última, porque ha tenido un golpe, si no... Y va a ganar, ¿eh? Sí. Yo estaba viendo el final de la carrera y porque ha tenido el fallo esa final de carrera, si no ganaba, ¿eh? Porque le iba cogiendo un pelín, pero me hubiese aguantado. Sí, estaba ahí rodando lo mismo, en verdad. Ha sido un putadón, pero gordísimo, ¿eh? Poquito ha faltado 1 minuto y medio que te crashe el ordenador, tío. Sí, tío, es una putada. Buah, qué putadón, macho. Buah, y nosotros, que en la última vuelta cambia lo del Hotel Hood y dice, no te sobra gasolina, te falta. Y yo, ¿qué? Claro, pero joder. ¿Cómo me lo dices? ¿Te esperas hasta la última vuelta para decirme eso? Hijo puta. Si me lo dices ahora. Claro. Yo en la última parada, yo iba para mucho antes. Y yo decía, los coches tienen que parar antes que yo, para que me bajara y me dijera cuánto combustible me hace falta. Y yo diciendo que no pare. Y Uri venga adentro. Y yo, Uri, que no pare. Pero Uri, chiquillo, métete en voce ya. Y el Uri lo que me dijo, chiquillo, métete en voce. Y cuando se metió, yo ya estaba ya casi tieso de goma, ya tenía que entrar. Claro. Digo, ya, ahora ya no, Uri, hijo, ya sigue. Oh. Yo he querido entrar antes para hacer un undercut y el cálculo que me había salido era echar, como me he adelantado, todavía tenía gasofa. Me quedaban 8 litros y digo, bajo el este, en vez de meterle 25 que me pedía, le metió 20. Y digo, joder, por el cálculo me sale. Ha ido de listo. Porque lo que no contaba era con que iba a pasar ya por meta. Vuelta, sí. Claro, por meta y me iba a quedar una vuelta más. Lo que sigue. Los mandas no consumían nada de goma, tío. Yo. De hecho, a falta de 16 minutos, he hecho la entrada en boxes y tenía la rueda delante de 32% y la he dejado, no la he cambiado. Para 16 minutos. Y ya te digo, y de puta madre. O sea, lo he hecho con las de atrás también, iba alternando. No sé. Yo llegué con las traseras del Audi al 70 y tanto, ¿eh? Sí, ¿no? Las delanteras sí las he tenido que cambiar cada vez que he entrado, he tenido que poner las nuevas porque he entrado a cero. A ver, yo cuando hay tanta diferencia, normalmente retraso el reparto de frenada para que se vaya desgastando las de atrás también, ¿sabes? Para no cambiar tantas veces las delante, para quitarle. Uh-huh.
Yo he cambiado. Te al adelante. Yo he cambiado. En el primer split he cambiado solo las de atrás. En el segundo, las de adelante. Y en el tercero, las dos. Y aún así, ha habido momentos en los que me lo tenía que pensar. Digo, hostia, que no sé si voy a llegar al tercer split. No sé si llego con las gomas bien. Bien, porque las de adelante se gastaba. No, las de atrás se gastaban una barbaridad. En fin. Ha faltado hueco. A mí las multiclases en verdad no me encantan por eso, porque al final estamos divididos, ¿sabes? Si estuviéramos todos en la misma categoría, esos huecos se rellenan y tendríamos más batallas y al final es más divertido. Pero bueno, una resistencia también, pues eso. Puedes tener las 2 horas y media de batalla y constante. Terminas con un estrés que no puedes creer, ¿no? Bueno, son 2 horas y media... En pelea, uff. Ya ves. Bueno, está chulo. Imagínate 2 horas y media con. ¿Con qué te digo yo? Con el Nisur. Ya ves. Te muere, vamos. A no ser que sea un circuito muy chiquitito, muy ratonero, sino es que te muere con el Nisur. Eso ahí. Sí, pero en la recta te puedes partir la polla con el gusano que se puede formar en una recta, uno detrás de otro. Sí. Pero puede ser guapísimo. Pues sí. La próxima una resistencia con los camiones, hombre. Con los camiones. Por justo que los tengo los camiones para allá. Con los camiones y los he usado. Yo necesitaría un tutorial para entender los camiones, tío. Porque lo de las marchas esas no lo entiendo. No sé dónde hay que tocar para cambiar bien. Es que eso. Yo es que no lo pongo. Yo pongo lo del manual autoclutch con las 8 marchas y ya toma por culo. Claro, es que eso es una puta locura, te digo yo. ¿Y te olvidas de primera, segunda y tercera? ¿Te olvidas de ellas? Porque no valen para nada, porque son tan cortas que no da tiempo. Solo valen para salir nada más. Ya después usas 4 marchas nada más. Claro. Un poco feo, pero bueno, es lo que hay. Sí, yo he corrido. Nos vamos al Euro Truck Simulator y echamos ahí las carreras, ¿eh? Eso te iba a decir yo. Va, que se lo pasa mejor un seguro. Oye, ¿cómo se llama el Nauma? Un refresco. Si viene alguno de frente, Tobías. Tobías, Frank. Sí, pero. ¿Qué estoy escribiendo aquí en el hilo del Discord de Race Room? Lo quería mencionar, pero no sé. Chicos, yo os dejo. Un placer. Bueno, sí, venga, tío. Igualmente. Venga. Hasta luego. Venga, hasta luego, chavales. Chao. Venga. Ya, aprovecho el momento y me piro también. La tortilla me espera. Chao. Yo también voy a hacer un mutis. Venga, chicos. Venga. Hasta luego. Chao. Todavía. No, no, no. Todavía. Ay, Dios mío. Venga, gente, nos vemos la siguiente. Dímelo. Hasta luego. Dime.